XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, Luis Aguirre de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Solín, ocultándose dentro de una de las cajas que contenían las figuras de cera, se daban cuenta que habían llegado a su destino. De un momento a otro las cajas serían abiertas y Calimán sabría quién era el comprador de las joyas del contrabando. Inmóviles dentro de una de las cajas, Calimán y Solín hablaban quedamente. Señor, ¿han dejado de mover esta caja? Sí, muchacho. Debemos estar preparados. Ahora sabremos a dónde nos han traído. ¿Quién crees que sea el comprador de las joyas? El tigre de Hong Kong. Los mozos han traído las estatuas hasta aquí. Oh, casi no podemos respirar. El espacio es muy pequeño dentro de esta caja. No sé si sería preferible que nos descubrieran de una vez. Pero de pensar que nos veremos rodeados de asesinos, preferiría que nos quedáramos dentro de esta caja. Silencio. Silencio. Van a abrir esta caja. No te muevas, Solín. Pero en cuanto nos descubran, nos atacarán. No adelantes acontecimientos. Permanece quieto. Recuerda que tenemos una ventaja sobre ellos. ¿Cuál? La sorpresa. Ellos jamás esperan encontrarnos dentro de esta caja. Cuando reaccionen, será demasiado tarde. Está levantando ya la tapa. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Calimán y Solín permanecían inmóviles dentro de aquella gran caja. Miraban cómo una barreta penetraba entre las hendeduras de la tapa, haciendo levantar astillas. Calimán vio unas manos recias y velludas que apartaban la tapa de la caja. Y sin esperar más, Calimán saltó hacia afuera para sorprender a sus enemigos. ¡Quietos todos! Un gigantesco chino retrocedió sorprendido al ver a Calimán salir de la caja. El hombre increíble miró en torno para descubrir a más enemigos y sus azules ojos vieron a una persona bien conocida por él. ¡Usted! Pero es posible. ¡Calimán! ¡Jazmín! La princesa Jazmín en persona. La hermosa Jazmín miraba sorprendida a Calimán. También en el hombre increíble había estupor y sorpresa. Lo que menos podía imaginarse es que hubiera sido llevado a la lujosa mansión de Jazmín. Jazmín. Vaya. Luego entonces usted es cómplice. Usted pertenece a la secta del tío de Hong Kong. No. No, Calimán. Se equivoca. Usted sabe lo que contienen estas cajas. Figuras de cera talladas por el escultor Lijara. Y dentro de estas figuras viene el contrabando de joyas. Joyas que usted ha comprado. Su astucia es increíble, Calimán. Ninguno podríamos imaginarnos siquiera que...
que venía oculto en las cajas. Y ahora la he desenmascarado. Al fin sé quién es usted realmente. Pertenece a la secta del tigre. Es usted uno de los principales jefes que compra las joyas del contrabando. Se equivoca. Se equivoca. Aunque las apariencias me condenan, no tengo nada que ver con la secta. Caimán, con los nervios en tensión, un tanto desilusionado al ver que Jazmín pertenecía a la secta, avanzó furioso hacia la enigmática mujer. Sus recias y musculosas manos oprimieron los brazos de Jazmín, sacudiéndola con fuerza. ¡Confíese, Jazmín! Usted es tan culpable como ellos. ¡Suélteme! ¡Hacerme daño! ¡Déjala, pero tranquilo! ¿Cómo te atreves a poner tus manos, doblella? ¡Déjala! El gigantesco criado chino, furioso al ver que Caimán aprisionaba entre sus manos a Jazmín, se lanzó como fiera enloquecida. El pequeño Solín advirtió el peligro a Caimán. ¡Cuidado, Caimán! ¡Déjala! Demasiado tarde, el gigantesco criado chino golpeaba con toda su fuerza a Caimán, que caía pesadamente. Krishna, el criado chino, apretó los puños con fuerza y descargó dos golpes más en la nuca de Caimán. ¡No te vida, toca la viama y la pagarás con tu vida! ¡Krishna te hará pedazos, te lo estrangulo! Una y otra vez, los puños de Krishna se estrellaron en el rostro de Caimán. No acertaba a defenderse. El pequeño Solín miraba angustiado como su amigo era golpeado salvajemente por el criado chino. Te mataré por haber tocado a mi ama, por haber puesto tus manos sobre mi ama. ¡Así! ¡Así! Había atacado a Caimán por la espalda, derribándolo de brutales golpes. El gigantesco chino estrellaba sus puños una y otra vez contra Caimán, que no podía reaccionar aún. ¡Te mataré! ¡Te mataré por haber puesto los brazos sobre mi ama, maldito! ¡Así! El pequeño Solín miraba angustiado como el gigantesco chino golpeaba a Caimán y acudía suplicante a la princesa Jazmín. ¡Deténgalo! ¡Dígale que no lo golpee tan cobardemente! ¡Haga algo! ¡Ordénele que lo deje! Caimán ha ido más allá de la prudencia. ¡Que lo deje! ¡Ahora está recibiendo su castigo! El gesto de Jazmín era de frialdad y odio hacia Caimán. Parecía como si gozara al ver que Krishna lo golpeaba salvajemente. El pequeño Solín apretaba los puños con rabia e impotencia al ver a su amigo vencido. ¡Déjale, maldito, entre mis manos! ¡Pero tranquilo, apretarás! ¡La muerte aparezca en tu cara! El gigantesco chino oprimía con todas sus fuerzas la garganta de Caimán, que sentía la asfixia de la muerte. Los azules ojos de Caimán, congestionados por la asfixia, miraban con rabia y decisión al gigantesco chino. La angustia del ahogo lo hizo reaccionar. En un instante se despejó su cerebro y todos sus poderosos músculos. De su atlético cuerpo se pusieron en tensión. Sus recias y musculosas manos oprimieron los brazos de Krishna como tenazas de acero, obligándolo a soltarle la garganta. La limana se giró profundamente y, valido de la poderosa fuerza de sus brazos, arrojó a Krishna contra la pared. Krishna lanzó un quejido al golpearse contra el muro y el pequeño Solín gritó emocionado. ¡Bravo, Caimán! ¡Ahora, atácalo! Caimán se incorporó y todos los músculos de su poderoso cuerpo se pusieron en tensión. Levantó las manos en guardia al estilo karate y se dispuso a repeler el ataque de Krishna. ¡Ahora verás! ¡Pero tranquilo! Krishna se incorporó avanzando como un gigantesco gorila. Jadeante como fiera enloquecida se acercaba a Caimán. Pero ya el hombre increíble, repuesto de los primeros golpes, estaba en pie de lucha. ¡Ataca, cobarde! ¡Ataca! Los azules ojos de Caimán brillaban como puñales de acero. Arqueando el cuerpo hacia adelante y moviendo las manos en guardia de karate, se disponía a la lucha. Krishna se arrojó contra él como catapulta, pero el puño derecho de Caimán, como émbolo de acero, se estrelló en la garganta del chino, haciéndole gemir de dolor y caer sobre las rodillas. Caimán, en una fracción de segundo, levantó en vilo al gigantesco chino como frágil muñeco. Giró con él, sosteniéndolo en sus brazos arriba de la cabeza, y luego lo lanzó contra el muro.
El muro se estremeció con el choque del cuerpo. Kryska lanzó un gemido y quedó derrumbado, inconsciente, vencido. Calimán, jadeante, sudoroso, miró a su rival en el suelo. En ese momento podía rematarlo con sus poderosos golpes, pero Calimán no acostumbraba a golpear al caído ni ensañarse con el rival vencido. Le bastaba haber derrotado a Kryska en buena lid y respiraba profundamente mientras los músculos de su espalda se estremecían por la tensión nerviosa. Calimán retrocedió lentamente. Sus azules ojos se clavaron en la princesa Jazmín, que había presenciado aquella lucha de colosos. El pequeño Solín sonreía alegre al ver que una vez más su amigo había salido victorioso, pero Kryska se incorporó y rápidamente su mano derecha extrajo de entre sus ropas un filoso puñal. Lo alzó para lanzarlo contra Calimán. ¡Cuidado, Calimán! ¡Está armado! Calimán giró sobre sí, descubriendo a Kryska con el puñal en lo alto. El gigantesco chino se disponía a lanzarle el puñal. ¡Te mataré! Distante algunos metros de él, se quedó inmóvil, esperando que el chino le lanzase el puñal. Kryska, furioso, levantó el puñal para lanzarlo y... ¡Ha llegado tu muerte, galón! ¡Kryska! ¡Alto! ¡Detente! La orden de Jazmín desconcertó a Kryska, pero su furia era mayor que la obediencia y... ¡Lo mataría! ¡Déjame matarlo! ¡Ay, señora, déjame matarlo! ¡Quieto! ¡Deja alto ese puñal! ¡Te lo ordeno, Kryska! ¡Te lo ordeno! Kryska obedece palabra de ama y señora. Kryska obedece. Kryska, conteniendo su rabia, bajó lentamente la mano en que empuñaba el arma. Y la hermosa princesa Jazmín ordenó. ¿Kryska? ¡Vete! ¡Sal de aquí! ¿Obedece? ¡Obedece! Kryska, humilde criado, obedece orden de ama y señora. ¡Sal fuera! El gigantesco chino avanzó hacia la puerta, conteniendo su rabia. Y antes de salir dijo con odio concentrado a Calimán. Algún día te mataré, pelo extranjero. Algún día. El pequeño Solín se acercó interrogante hacia su amigo. Calimán, ¿no estás herido? No, no, mi pequeño amigo. No te preocupes más. Calimán se dejó caer pesadamente en el amplio diván de terciopelo rojo y sus azules ojos miraron interrogantes a la princesa Jazmín. La enigmática mujer sonrió amable y se acercó lentamente a Calimán. Déjeme enjugar al suplente, Calimán. Y tomando un blanco lienzo entre sus manos, Jazmín limpió el sudor de la frente de Calimán. Era como una caricia disimulada mientras su boca roja y carnosa se entreabría en una sonrisa provocativa. Oh, fue un espectáculo maravilloso verlo luchar, Calimán. Nadie nunca antes había logrado vencer a Kryska. Debió dejarlo que me lanzara el puñal. Oh, era una cobardía. Y un hombre como usted no merece el morir de manera tan traicionera. No, no, no se mueva. Quedarse así, recostado sobre el diván mientras mis manos alivian sus doloridos músculos. Usted no sabe, pelo. Los hombres luchando a muerte. Oh, es algo que excita. Celebro haberle proporcionado un instante de placer. Oh, no me juzgue mal. Desde el principio sabía que usted vencería a Kryska. Fue por eso que lo dejé atacarlo. Y ahora el vencedor merece un premio. Como los antiguos gladiadores romanos,
que al salir victorioso recibían laureles de manos de su amada. ¿Ah, sí? Pero no es eso lo que quiero ofrecerle en pago a su valor y su fuerza. Mi ofrenda es una caricia. Una caricia de mis labios en los suyos. Jasmine besó apasionadamente a Calimán. Y luego siguió un instante de silencio y de sentimientos mutuos. El pequeño Solín hizo un gesto de enfado. No comprendía cómo Calimán había de aceptar la presencia de aquella mujer que momentos antes permitía el ataque de Crisca. No comprendo a mi señor y amigo. Acepta esa mujer que ahora que sabemos que sin duda pertenece a la secta del tigre. Alguien dijo una vez: aprisionan con más fuerza los brazos de una mujer que unas cadenas de acero. No comprendo a mi señor y amigo. Y el muchacho se apartaba de ellos con gesto de enfado, avanzando hasta la amplia terraza desde donde se dominaban los jardines, ahora envueltos en las sombras de la noche. Había una expresión de amor en los negros ojos de Jazmín. Sus manos, como inquietas palomas, acariciaban el torso, los hombros musculosos, los recios brazos de Calimán. Calimán, el destino junta nuestros caminos y nada ni nadie podrá separarnos, porque no puede usted negar que sus sentimientos, su amor, su pasión palpitan con los míos. Es cierto, Jazmín. Por vez primera, el amor ha despertado la más hermosa inquietud dentro de mi alma. Y su voz, su presencia hacen vibrar las fibras más íntimas de mi ser. Oh. Y en mis labios hay un nombre que significa amor. Jazmín. Jazmín. Calimán. Es la primera vez que una mujer hace vibrar así mis sentimientos. Es la primera vez que una mujer me hace enloquecer de amor y pasión. Y sin embargo... ¿Qué? Nos separa una mentira. ¿Una mentira? Una mentira, un engaño. Usted, Jazmín, ha mentido desde el primer momento. Ha fingido ser ajena a todo el complot, a toda esta serie de delitos de la secta del tigre, cuando en realidad es usted cómplice. No. Es no. usted cómplice de no. los contrabandos, de los crímenes no. y secuestros del tigre. Oh, no. La amo, Jazmín. Oh, Calimán. La amo con todo el alma. Y sin embargo, debo hacer a un lado mis sentimientos para cumplir con mi deber. No. Escúcheme bien, Jazmín. Voy a entregarla a la policía. Oh. De la princesa Jazmín, dos sombras se deslizaban sigilosas. Eran el tenebroso escultor Lijara y el asesino Lon Mao, quienes vigilando decían: ¿Será verdura que el extranjero esté ahí? Princesa Jazmín, protegel. Ella traicionar su sangre. Su laza, débil como toda mujer, ayuda a extranjero guiada por sus sentimientos prohibidos. Pero el tigre de Hong Kong no admitir errores, no perdonar a traiciones. Mi fiel Lon Mao
tendrás que encargarte de ellos. ¿Sabes bien lo que tienes que hacer esta noche? Sí, honorable señor. Ver pronto y cumplir los deseos de Tigre de Hong Kong. Y no dudar en usar tu poderoso puñal para acabar con enemigos. Has cometido muchos errores y no te sería perdonar uno más. Descuidado, honorable señor. Esta vez no fallaré. Los azules ojos de Calimán tenían una expresión fría, ajena totalmente a los sentimientos anidados en su corazón hacia la hermosa princesa Jazmín. Ella sonreía provocativa y segura de sus actos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Él ha entregado a policía? Sí, Jazmín. Sí, acusada de complicidad. Miembro de la secta del Tigre de Hong Kong. Acusada de comprar joyas del contrabando y cómplice de todos los delitos que comete la secta. Lo siento, pero es mi deber. Oh, su deber. Oh, Caimán. Usted que le parece inflexible ante mis ojos, pero... Oh, su corazón lo traiciona. Habéis confesado amarme. Usted es hombre justiciero y bueno, pero... No tener valor de entregarme a la policía. Me ama con todas las fuerzas de su corazón y no ser capaz de entregarme. No, no sería caballeroso, ni digno de un hombre enamorado. Oh, mis besos harán que olvides el deber. O mis besos enloquecer. Oh, Calimán. Calimán. El pequeño Solín permanecía en la amplia terraza que dominaba los hermosos jardines de la mansión. De pronto, algo lo hacía reaccionar. ¡Ay! Dos sombras avanzan entre los árboles. Parece ser que... ¡Oh, sí! Debo dar la alarma. Debo informar a Calimán del peligro. Una mano le cubría la boca a Solín. Y luego, el muchacho sentía que lo alzaban en vilo. ¡Calimán! ¡Calimán, ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué peligro vive el pequeño Solín? ¿Entregará a la policía Calimán a la princesa Jazmín? ¿O cederá ante los impulsos de su corazón? ¿Qué planean Li Jara y Lon Mao contra Calimán? Programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.